Debe ser duro trabajar con este calor y encadenado. Esos son como animales. No les tenga compasión. ¿Merendaron ya? Sí. También descansan varios minutos cada hora. Su padre lo ordenó. ¿Acaso cree que no cumplo? Mi padre le paga al Estado por el trabajo de los presos. Deben ser bien tratados mientras trabajen en la Ponderosa. Sí. Ah, no tema. Yo los trataré bien. Son como hijos míos. ¿Quiere un trago? No, gracias. Ahora no. ¿Tiene un gran caballo? Todavía no está bien domado. Es nervioso. Mírenlo. Con dinero. Muy limpio y con un gran animal que le lleva donde le dé la gana. Ya verán. Un día de estos voy a ser como él. Oye, Kid. No hables más si no quieres que me moleste. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Por salvarme la vida. No lo hice por usted. Lo hice solo por su caballo. No te lo voy a decir de nuevo. Sigue trabajando. Ya va a trabajar. Estamos hablando ahora. Pues dense prisa. ¿Cómo se llama? Kid. Danny Kid. Mucho gusto. Yo soy Joe Cartwright. Querría poder pagarle el favor. Eso es una broma, ¿eh? Muy gracioso. Ya lo creo. ¿Qué haría usted? Dígamelo. ¿Qué le gustaría más? Muy bien. Usted puede hacer algo. Ordénele soltarme. De Yuma. Señor Cartwright, agradecemos el trato que le da a los presos mientras trabajan para usted en la Ponderosa, pero ¿no cree que ya sería demasiado querer dejar en libertad a ese Danny Kidd? Pues, como le dije, nos gustaría que le dejaran libre. Así lo recomienda el gobernador en la carta que les dio. Usted conoce bien al preso. Sé que me salvó la vida. Traiga aquí. Él mismo les hablará algo más de él y luego ya me dirá si quiere que le dejemos libre. ¿Sabe por qué está aquí? No, señor. El señor Ben Cartwright y sus hijos son dueños de la Ponderosa. Ellos vienen a sacarlo de la cárcel. Convencieron al gobernador para que le concediera el perdón. A condición de que también yo lo haga. ¿Cree usted que es justo hacerlo? Usted sabrá si debe dejarme salir. ¿Qué edad tienes, hijo?
23 años. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 10 años. ¿Desde los 13 años? ¿Por qué? Porque maté a otro. ¿Por qué? Trató de quitarme mi pastel. ¿Tan solo por eso? ¿Cuántas veces le sirven a usted un postre? Siempre que quiero. En el orfelinato es una vez al mes. ¿Lo comprende ahora? ¿Perdiste a tus padres, eh? Sí, a los 5 años. ¿Estuviste en el orfelinato y luego en esta cárcel desde entonces? Exactamente, señor Cartwright. He estado enjaulado. ¿No le parece que ya él pagó por su delito? Quizá olvida que aquí tenemos una prisión y no una escuela. Si la hubiera dejado en libertad, hubiera cometido otros delitos enseguida. No tiene a nadie. ¿Qué cree que haría él? Ahora tiene. Se da cuenta de lo que quiere hacer, ¿verdad? Él es como un animal salvaje. No conoce la honradez ni la decencia. Puede convertirse en su enemigo, en un terrible enemigo. Déjelo salir libre esta vez. Yo me hago responsable de él. Saldrá bajo la custodia de Joseph Cartwright. Pórtese bien durante 1 año y será libre por completo. Pero recuerde que a la menor falta volverá a la prisión y será para siempre, ¿entendido? Lo entiendo. Ahora se marchará con ellos. Un momento, Kit. Le devolveré una cosa. Esto fue todo lo que trajo cuando vino aquí hace 10 años. ¿Se dan cuenta? Ni sabe dar las gracias. Bien, señores, solo me falta desearles suerte. Muchas gracias por todo, señor alcaide. Gracias. Ahora les ruego que me disculpen. ¿Lo oíste, hermano? De ahora en adelante eres responsable de él. Sí. Joseph, tú debes volver a la Ponderosa. Llévate a Danny. O si yo le prometimos al señor Carter comprarle un toro de raza. Ah, di a Adam que no olvide la fiesta para Carter. Bien, papá. Y escucha, no debes preocuparte. Danny y yo seremos amigos. Eso espero, hijo. Que sean amigos. Esa es tu responsabilidad, Joe. Ya lo sé. Hola, Danny. ¿Eh? Perdona, pero no me gusta que alguien se me acerque sin hacer ruido. No lo volveré a hacer. ¿Te ocurre algo?
No, no, no. No dormía. Estaba recordando un poco. Confiarás en mí, ¿eh? Allá me trataron como a un animal. Tal vez te va a gustar saber lo que piensan las fieras al salir de la jaula. Sí, querría oírlo. ¿Qué ves tú allá a lo lejos? Nada que no haya visto a menudo. ¿Hay algo que no ves? Paredes. ¿No te fijaste en eso? No hay paredes. Desde que puedo recordar, eso era todo lo que veía. Paredes. Paredes que le aprisionan a uno. Nunca faltó una pared frente a mí. A veces la sentía asfixiándome. Vaya, ya era hora de que llegaras. Pensé que te habías perdido. En cuanto falte un par de días, empieza el pánico. El único que va a sentir pánico vas a ser tú cuando veas el trabajo que se te ha acumulado. ¿Cómo? ¿No hiciste mi trabajo? No. Adam, este es Danny Kidd. Danny, él es mi hermano mayor. Mucho gusto. Hola. Veo que todo marcha bien. Todo a excepción de una cosa. ¿Ya lo ves, Danny? ¿Qué pasa? ¿Robaron tus ahorros? Se trata de Sancho. ¿De Sancho? ¿Qué le pasa? Está mal. No puede levantarse. Tratamos de ayudarlo, pero fue imposible. Ese es el caballo que me tiró al suelo. ¿Dónde está? En el establo. Vamos. Ven, Danny. Está muy mal. Tiene las venas hinchadas. Traje al doctor por la mañana. Él no pudo hacer nada. ¿Van a matarlo? No lo podemos evitar. Quizás se pueda salvar. No creas que nos gusta matarlo, Danny. Pero no hay más remedio. ¿Me permites salvarlo? Es decir, intentarlo. ¿Tú sabes curar caballos? En la prisión tuve oportunidad de hacerlo. Te creo, pero quizá no estarían tan graves como ese. Inténtalo. Joe. Di. Podré montarlo si lo curo. Si lo curas, voy a dártelo. Te ayudo. Sí, ya lo creo. ¿Por dónde empezamos? Pues, el estar acostado le causará la parálisis. Es preciso, por lo tanto, que se ponga de pie. Oh, eso nos dará mucho trabajo. No mucho. ¿Tienes una faja para levantarlo? Sí, tenemos una. Bien, de esa viga podemos amarrarlo. Lo pondremos de pie. El peso será menor y no sufrirá. Le pondremos mantas calientes y de él mismo. Depende lo demás. Pues cuanto antes mejor.
Va bien por ahora. ¿Tienes caldero donde hervir las mantas? En el patio. Tenemos que traerlo aquí. Sí. ¿Cuándo haremos esto? Hasta que mejore o se muera. Parece que se va a curar, ¿eh? Yo sé que se va a curar. ¿Te molestará que te pregunte algo? No creo. He visto a muchos trabajar por algo que querían, pero no con tanto empeño como tú. ¿Lo crees tan importante? La ropa que tienes puesta, ¿es tuya? ¿Esta? Claro. ¿Ese revólver te pertenece? Sí. Ya ves, todo lo que tienes es tuyo, ¿verdad? Así es. Lo único que yo recuerdo que fuera mío es esto. Es de cuando tenía 5 años. Después de eso, todo lo que tuve fueron sobras, lo que tiraban. Y ni siquiera eso podía decir que era mío. Nunca volví a tener algo hasta hoy. Esa es la diferencia. Sí, te entiendo. Mantenerme limpio. ¿Te quedaron bien los pantalones? ¿Y el caballo? Oh, ya está bien. Le di de comer. Oye, esta noche le damos una fiesta en casa al viejo Carter. A él fue a quien papá le trajo aquel toro. Supongo que irás. ¿Tú quieres? Sí, por supuesto. Entonces iré. Nos veremos luego. Bueno. Vamos, Taylor, no es para ti solo. Bob Stevens, no puedes negar que eres guapo. Sí, no cabe duda. No solo eso, sino también un engreído. No hay que ser tímido. La timidez no atrae a las jóvenes bonitas, Taylor. Y por eso no soy tímido. ¿Esperas divertirte hoy? Mucho, vas a verlo. Estate pendiente de mí esta noche. Haz lo que yo haga y bailarás con las más bonitas. Sí, estaré pendiente. Taylor, ¿sabes lo que aún me hace falta? Un lazo de color, brillante y atractivo. ¿Para esconder lo sucio? Que llame la atención de ellas. Es el toque final. ¿Tienes uno así, Taylor? No, los míos son muy serios para ti. Debe haber alguien que tenga uno. Tal vez el muchacho nuevo. Veré si lo tiene y se lo pediré prestado. Vas a perder el tiempo. Yo creo que ese no se puso un lazo en su vida. Voy a ver.
Mira esto, Teller. ¿Qué es? Parece un soldado de juguete, ¿verdad? Esto sí que es grande. Jugando con muñequitos a su edad. Suelta eso. He dicho que lo sueltes. Está bien, no te enfades. No creerás que iba a quedármelo. Lo que yo quería es un lazo. ¿No tienes uno bonito que quieras prestarme? No. Ni siquiera un simple lazo. Oye, parece que ganabas muy poco en tu otro empleo. ¿Sabes de dónde vengo? ¿Aún en la prisión han tenido que darte algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Educación. Me enseñaron a no hablar de más. Yo creo que a ti te gusta vivir solo como los hongos, ¿verdad? ¿Es que no sabes tener amigos? ¿Le tienes miedo a los demás y prefieres jugar con muñecos? ¿No nos dirás que no te enseñaron a pelear en la prisión? No pelearé. Tienes miedo, eso es todo. Miedo no, pero no quiero volver a la prisión. Déjenme tranquilo. No vale la pena. Vamos, que ya empezó la fiesta. ¿Qué te pasó que tardaste tanto, Danny? Oh, fui a darle de comer a Sancho. Te presentaré a Ann Carter. Ann, este es mi amigo Danny Kidd. Hola, Danny. Joe estuvo hablando muy bien de usted. Escucha, Danny. Acompaña a Ann un momento. Quiero ver si su padre está bien atendido. Acaba de comprarnos mucho ganado. Señor Carter. Oh. ¿Se está divirtiendo? Es una gran fiesta, Joseph. Muy buena. Lamento que tu padre no esté hoy aquí. Usted es muy callado. No sabía que trabajaba aquí. Creí que conocía a todos los muchachos de una legua a la redonda. No, es que... yo no viví en este rancho antes. No, esa es una pena. Pero supongo que se quedará porque creo que es simpático, Danny. Oh, nadie lo creería. Se ha ruborizado. Perdone. Es que yo... nunca voy a las fiestas y... No lo puedo creer. Pero eso no volverá a ocurrir. Yo le enseñaré a divertirse en una fiesta. No sé si... Ponga su brazo en mi cintura. Hablaremos después. ¿Qué digo? Que lo ponga en mi cintura. Se baila así, ¿entiende? En eso, Bob. ¿Ves lo que yo veo? Sí, ya lo noté. Creo que ese aprendió muchas cosas en la prisión. ¿Y qué si baila con ella? Pero es que esa ella es la más linda de aquí. Está con él y no contigo. Él no estará mucho con ella si yo no quiero. Entonces, ¿por qué te quedas aquí mientras están bailando? No eres muy listo, Teller. Por eso haces preguntas. Cuando uno es listo, tiene las respuestas. Está bien, sábelo todo. ¿Qué harás? Si yo le pido la pareja, él me la pediría a mí de nuevo y no saco nada. ¿Y qué?
Tengo un plan mejor. Eliminaré la competencia. Me alegra encontrar a los viejos amigos aquí. Deberíamos reunirnos a menudo. De veras agradezco a Ben esta fiesta que nos da. Con permiso, quiero hablar con el señor Carter. Oh, claro, Bob. Perdóneme un momento. ¿Qué quieres, hijo? Verá, señor. Si yo fuera el padre de una chica como Anne, me fijaría mucho en las personas con quien habla. A ver, ¿qué vas a decir? Lo que pasa es que ese ha estado preso. ¿Lo que me dices es verdad? Todos lo sabemos, señor Carter. Gracias, Stevens. ¿Anne? ¿Sí? Oh, este es Danny Kidd. Danny, este es mi padre. Lo siento, Anne, nos vamos. Pero papá, la fiesta está empezando. No discutas conmigo, haz lo que dije. ¿Le pasa algo, señor Carter? Anne y yo nos vamos, Adam. ¿Por qué tan pronto? Comprendo que en la Ponderosa empleen a uno que es un expresidiario. Pero lo que no entiendo es que ustedes le permitan sacar a bailar a mi hija. Nosotros no pretendíamos callarlo, pero no creímos que esta noche era el momento de hablar de eso. Cualquier ocasión es buena, tratándose del bienestar de mi hija. Buenas noches, señores. El señor Carter se violenta por nada. Lamento que esto pasara. ¿Quién se lo diría? Me lo imagino. Oye, espera. Déjanos a nosotros. ¿Uno de ustedes le dijo a Carter lo de Danny? Ah, ¿van a pelear por él? Yo puedo pelear solo. No, aquí no, aguarda. Tenemos invitados. No lo olvidemos, ¿eh? Se lo volveré a preguntar. ¿Quién fue de los dos? Ya conocen a Bob. Estaba molesto con Danny, por eso lo dijo. Está bien, los dos se van a dormir ahora. El que ordena aquí es su padre. Claro, él nos contrató y no ustedes dos. Empaquen sus cosas, que yo les voy a tener lista su paga. Espero que nos volvamos a ver. Arreglaremos cuentas. No olvidemos a los invitados, ¿eh? ¡Música! ¡Seguiremos el baile! Ven, Danny, olvida eso. Adiós, Helen. Adiós, Bob. Ya no puedo más. Al fin terminó esto. Me voy a la cama. ¿Y ustedes? Iré a ver cómo está Sancho. Te acompañaré. Bien, hasta mañana. Descanses, Adam. ¿No tienes sed? Sí. ¿Crees que puedes con él? Ahora lo verás. No te irás sin pelear antes, ¿eh? Ya lo ves, por eso vine a verte. Yo me encargaré de este otro. Solo tendrás que intentarlo. No, aguarde un momento. ¿Qué piensas hacer? Ya me cansé de aguantarte. Te mataré. ¡Suéltalo!
¡Ya basta, Dani! ¡Suéltalo! ¡Llévaselo de aquí, pronto! Vamos. ¿Qué te pasa, Dani? ¿Querías matarlo? No se pelea para ganar. Así no. Él estaba molesto, pero no iba a asesinar. En prisión hay que matar al oponente, de lo contrario. Él te lo hará a ti. No importa cuándo te va a matar. Lo hará al menor descuido. Bob Stevens no iba a matarte. Olvida la prisión, Dani. Aquí todo es diferente. Sí, pero no estoy acostumbrado a ello. A lo mejor fue un error sacarme de la cárcel. Cuando yo opine eso, te lo diré. Adam dijo que querías verme. Sí, Joe. Cuando llegué me enteré de lo de anoche. Ya veo. ¿Te refieres al incidente con el señor Carter? No hablo de lo que pasó con Carter. Es más, yo vi al señor Carter en Virginia City y hablé con él. Le gustó que bailara con su hija, pero reconoció que nosotros queremos ayudar a Dan. Yo quiero hablar contigo de lo que pasó después. Oh, sí. Te refieres a la pelea con Stevens. Ya terminó eso, no fue nada serio. ¿O te parece poco que quisiera matar a Bob Stevens? Danny trató de matarlo, ¿verdad? Sí, así fue. ¿Por qué? ¿Es que hubo motivos suficientes para hacerlo? Oye, papá, quizá Danny lo creyó así. ¿Y tú lo crees así? No, yo no. No era necesario. ¿Qué piensas hacer ahora? Aún no lo sé. ¿Joseph? No olvides que tú puedes enviarlo a la prisión. Tal vez es mejor así, ¿no crees? Yo sabía que no iba a ser fácil cambiar a Dan. Él estuvo encarcelado tantos años. Probablemente cree que matar es algo natural para poder sobrevivir, pero eso era en la cárcel. ¿Piensas hacerle comprender que ahora vive con otra gente? Sí, creo que sí. No será cuestión de días, pero él lo entenderá. Eres muy optimista. Es una responsabilidad grande. Te darás cuenta, Joseph, que algo así no se puede tratar a la ligera. Eres muy joven todavía. Piénsalo bien. ¿Vas a hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Bien. No se enfade, quería darle una sorpresa. ¿Qué es esto, Danny? Oh, es... Es un amuleto que yo llevo siempre. Un juguete. Apropiado solo para un niño, no para usted. Señorita Carter, su padre se enojará si la ve aquí. ¿Mi padre? Oh, papá fue a ver ese toro que el señor Cartwright le trajo. Él tenía prisa por verlo. ¿En qué estaba pensando? Danny, ¿es verdad que estuvo en la cárcel? Cierto. ¿Cómo era eso? Tardaría mucho decirle a usted cómo era esa vida. Comprendo por qué es tan tímido, Danny.
Apuesto a que nunca tuvo novia. Así es. ¿No ha abrazado a una chica ni la ha besado nunca antes? No, señorita. No he besado a una chica. Querría ser la primera. ¿Qué pretende? Déjeme solo. Yo no he tenido que pedir que me besen. Al contrario, tuve que impedirlo. Dígame, ¿tiene miedo, Danny? No, jamás he tenido. Le prometo que no gritaré. ¿No quiere? Vaya, en realidad usted conoce poco de mujeres. Perdone, no fue intencional. Ann, ¿qué pasó? Él me besó y rompió mi blusa. ¿Qué hiciste eso? ¿Por qué quieres probarles a todos que estoy equivocado? No quieres que te ayude, ¿no es eso? Tenían razón los demás. Te llevaré allá otra vez. ¿Harás eso? Sí, lo haré. Prepárate, nos iremos enseguida. Claro, yo. Lo que tú digas. ¿Fin despiertas? ¿Cuánto llevo así? ¿Como una hora? Pega duro. ¿Se fue? Sí, se fue. Ann nos dijo lo que pasó. Estaba molesta. ¿Con que les dijo lo que pasó? Sí. La culpa fue de ella. ¿Ella lo provocó? Admitió que fue ella quien lo provocó. No olvides que es coqueta. Joe, no averiguaste la verdad. Fuiste a ver a Danny enseguida sin pensarlo. Debí haberlo adivinado. Danny pensará que Ann le acusó. Ahora tendremos que ir tras él antes de que vaya a delinquir. Papá, deja que vaya yo. Es mejor. Él me oirá a mí. Esta vez no vas a ir solo. Iremos todos. Ya basta de hacer tonterías. ¿Está claro? Saldremos temprano. Él no conoce este territorio y no será difícil encontrarlo. Ven, te llevaré a tu cama. Déjame un rato más aquí. ¿Te sientes bien? Sí. Thank you.
¿Qué hay de desayuno? Media vaca para ti. Ah, bueno, ya no estoy a dieta. ¿Despertaste a Joe? No, estaba en su cuarto, pensé que... ¿Crees que...? ¿Están listos los caballos? Sí. Vamos. No intentes, Danny. Es fácil seguirme, ¿eh, Joe? Sé seguir un rastro. Tengo muy poca práctica. ¿Qué vas a hacer? Llevarte. ¿Al rancho? Ahora es mi padre quien ha de decidir eso. Sabemos toda la verdad ya. Eso no cambiará nada. Creo que sí. Entonces, iré contigo. Debí haberte matado antes. ¿Por qué no lo hiciste? Te dejé vivir. Creí que no me seguirías. Pero ya ves que me equivoqué. Anda, dale el gatillo. ¿Por qué no disparas? No sé. Te diré por qué. No eres un animal. Has vivido como un animal durante muchos años. Pero no eres un animal. Has cometido varios errores. Y cometerás muchos más. Pero esta vez tienes amigos. ¿Verdad que es por eso? Prefiero la prisión. No esperan mucho de mí allá. Y yo no espero nada de ellos. Debes tomar tus decisiones. Si nos tienes desconfianza, te puedes ir a donde quieras.
Joseph, ¿cómo es posible? ¿Por qué te fuiste solo? Perdóname, era preciso encontrarle. ¿Le viste? Sí, le vi. Claro que le vio. ¿No le ves la cara? Supongo que le amarraste bien, Joe. No lo amarré, dejé que se fuera. Es el colmo, Joseph, es una tontería. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Toda la vida la ha pasado haciendo lo que los demás quieren. ¿Tenemos que exigirle también eso? No es un niño, debe decidir las cosas por sí solo. Con solo observar buen comportamiento por un año, tendría su perdón completo. Pero era demasiado esperar. Regresa a casa, Joe, nosotros iremos por él. Oh, no, espera, tal vez... Joseph, estoy muy cansado, no me discutas. Te vas al rancho y me esperas allá. Andando. ¡Hey! ¡Miren! ¿No es Danny? ¡Hey, Joe! ¡Espera! ¿Ves, papá? Yo lo sabía. Yo me equivoqué, Joseph. No importa los años que uno tenga, siempre se aprende algo. No he venido a excusarme, señor Cartwright. Aceptaré hacer lo que usted decida. Bien, Danny, noté al salir que dejaste tu trabajo a medias. Quiero que lo termines pronto. Joe, toma, olvidaste esto. Apuesto a que yo llego primero que tú al rancho, Danny. De acuerdo. Van dos jóvenes muy afortunados. ¿Por qué lo crees, papá? Porque los dos poseen lo que no compra todo el oro del mundo. Le llaman amistad. This has been a color presentation of the NBC Television.